عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شغال. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني وأحبتي الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Queridos hermanos, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala al principio y al final. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala en cualquiera de las situaciones que nos toque enfrentar. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala que nos ha perdonado tras nuestras faltas y pecados, o de quien buscamos su perdón, mejor dicho. Y alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala que nos abre las puertas de la misericordia, de su perdón y del arrepentimiento para volver a Él.
Hermanos, la semana pasada hablamos de la enfermedad de este tiempo, que no es otra cosa más que el recaer constantemente en los pecados. Vivimos tiempos en los que, como dijimos la semana pasada, vivimos tiempos en los que la desobediencia, el pecado, la corrupción, la inmoralidad y todo eso es lo más normal de hoy en día, ¿verdad? Y dijimos que es propio que el creyente se apresure a buscar el arrepentimiento, se apresure a alcanzar el arrepentimiento, que no sea que su Señor envíe al ángel de la muerte y lo encuentre desprevenido, creyendo que su vida será larga y duradera y todavía tiene tiempo para arrepentirse. Como en una ocasión, cuando yo era muchacho, mi papá le recomendó a un hermano, lo recuerdo bien, equivocado estaba el hermano, quiero al más humano o a tal a que se haya corregido. Y mi papá lo invitaba y le dijo, ven a la mezquita, y su respuesta fue, más no, tú ya estás tío, déjame cuando llegue a ver. No tenemos que ser nosotros así. Entonces, si de eso hablamos la semana pasada, es propio que también hablemos que si buscamos el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala, nos demos cuenta si estamos yendo por buen camino o no. ¿Cómo saber si Allah subhanahu wa ta'ala acepta mi arrepentimiento? ¿Cómo saber si Allah subhanahu wa ta'ala me está perdonando, me está permitiendo cambiar? Se menciona en la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam, en un hadith en el que está involucrado su sahabi radiallahu anhu, Abu Darda. Abu Darda, a quien Allah subhanahu wa ta'ala le permitió tener una larga vida y vivió hasta tiempos del califato de Uthman radiallahu anhu, volvió un día a su casa acongojado, entristecido, algo muy confundido, contrariado, y su esposa le preguntó, ¿qué sucede a Abu Darda? Y le dijo, no he vuelto a ver los días como eran cuando estuvo el profeta sallallahu alaihi wasallam. No vuelvo a ver a esa nación que tenía el profeta sallallahu alaihi wasallam. Ya no la veo. Lo único que veo de ella es que rezan el llamado. Abu Darda estaba hablando de una generación, hermanos, de una generación a la que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, radiallahu anhum wa radu anhu, una generación que vivió al profeta sallallahu alaihi wa sallam, que aprendió del profeta sallallahu alaihi wa sallam, que presenció la revelación. Pero tal como dijo el profeta sallallahu alaihi wa sallam en una ocasión cuando estaba aconsejando a sus compañeros, wa'adana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, empieza el hadith. En una ocasión el profeta sallallahu alaihi wa sallam nos habló con recomendaciones y consejos, de tal manera, dice el hadith y el sahabi que lo está narrando, de tal manera que pensamos que era un consejo de despedida. Y le dijimos, mensajero de Allah, nos parece que es una despedida, aconséjanos. Y el profeta sallallahu alaihi wa sallam, entre las palabras que les dio, entre los consejos que les dio, la obediencia al líder y esto y el otro, entre los consejos que les dio y las palabras que les dijo fue, pues quien de ustedes viva posterior a mí, vendrá mucha, verá, presenciará, será testigo de mucha división, de mucha tribulación, de mucha fitna, de mucho desvío, de mucha salida del camino correcto. El profeta sallallahu alaihi wa sallam lo dijo. De tal manera que este hadith del que estamos hablando, Abu Darda, uno de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wa sallam, regresa a su casa y le dice, su mujer le pregunta qué sucede, y él dice, no he vuelto a ver a la nación de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam como era en tiempos de él. Qué mal la situación en la que estamos, decía. Pero la pregunta, hermanos, es que, el punto a reflexionar, más que la pregunta, es que él estaba hablando de una generación, está mejor dicho, estaba hablando de la mejor generación de musulmanes. De la mejor generación de musulmanes. Y aún así, él ya consideraba que esa generación había dejado mucho de lo que tenían en tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam. De tal manera que lo único por lo que pudo elogiarlos fue
No he vuelto a ver a la nación de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, excepto que todavía rezan en Jamaa. ¿Qué diría Abu Darda si nos viera hoy en día? ¿Qué diría Abu Darda si viniera a las mezquitas de hoy en día? ¿Qué diría, hermanos? Abu Darda hablaba de Uthman, de Ali y de todos los sahabas que todavía están vivos como él. ¿Qué diría Abu Darda si viera la situación de los musulmanes de hoy en día? Pero hermanos, tal como dijimos el culto pasado, es importante que uno se apresure a lograr el arrepentimiento, pues porque mientras tengas vida y tengas capacidad de reflexionar, tienes que saber que Allah subhanahu wa ta'ala te está dando la oportunidad de que vuelvas a él. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: hay dos momentos en los que el siervo ya no tiene chance de lograr nada. Ya no hay perdón ni arrepentimiento para él. En el momento de la agonía y cuando el sol salga por el occidente. Pero si no se han dado esas dos situaciones, entonces todavía podemos lograr el perdón. Entonces, pero existen situaciones, existen señales que a nosotros nos puede, que nos permite a nosotros saber si el camino que estamos tomando es el camino correcto. Si efectivamente mi Señor me está perdonando. Si efectivamente mi Señor me está permitiendo el camino del arrepentimiento y ser cada día mejor musulmán. ¿Sí? Existen señales. Si esas señales no se dan, entonces es momento de que reflexionemos. Es momento de que reflexionemos. Y ojo, cada uno de nosotros lo que más anhela es que Allah acepte sus acciones. Si no está en nuestro anhelo que Allah acepte nuestras acciones, entonces estamos peor de lo que imaginamos. Repito, si en nuestro anhelo, si nuestro mayor anhelo no es que Allah acepte nuestras acciones, entonces estamos peor de lo que imaginamos. Y jutbas, y palabras, y charlas, y lectura de hadices, y todo eso, ya no tendrá sentido porque estaremos peor de lo que imaginamos. Hermanos, el buscar el que Allah acepte las acciones de uno forma parte de la naturaleza del creyente. Ejemplos tenemos, por ejemplo, en el Corán. El profeta Ibrahim alayhi salam, el Jalil, Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona en el Sagrado Corán, que cuando él, tras haber pasado la prueba del sacrificio de su único hijo, Ibrahim alayhi salam diciendo: Señor mío, permíteme agradecerte de alguna manera. Y Allah subhanahu wa ta'ala le dijo: ok, construyeme una casa a la cual puedan acudir los creyentes. De tal manera que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنْهُ. Entonces, Allah alabado sea dice en el Corán: y cuando Ibrahim y su hijo Ismael estaban levantando la casa sagrada, dijeron: Señor mío, acepta de nosotros esta acción. Allah subhanahu wa ta'ala no dice: y cuando completó. Allah no dice: y cuando completó la construcción. Dice: wa'id yarfau, es decir, mientras la estaba construyendo. De tal manera que cada piedra que ponía Ibrahim alayhi salam decía: Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, o Allah acepta nuestras cosas, Allahumma taqabbal minna. Y cuando construyó el Kaaba, según menciona el siguiente ayah, dice: wa'tuba alayhum, y Señor mío, permite, ábrenos las puertas de tu perdón, del arrepentimiento. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos que ser de aquellos que hacen las acciones sin esperar nada y después rogar que Allah nos lo acepte. No, hay que rogar que Allah nos acepte mientras estamos haciendo las buenas acciones, tal como hizo Ibrahim. Repito, wa'id yarfau, no cuando lo completó, sino mientras lo estaba construyendo. Entonces, imagínense ustedes al profeta Ibrahim alayhi salam colocando piedra tras piedra, cada piedra. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal.
متقبل منه. Ismael pasa de otra piedra, Allah متقبل منه. Imagínense, así es como debe comportarse el creyente. Pedir que Allah acepte sus buenas acciones en el momento que las está haciendo. Y si logró cumplirlas y terminarlas, entonces pedir que Allah me perdone, porque tal vez no lo hice de la mejor manera. ¿Sí? Que es lo más probable, porque el ser humano en su naturaleza, el ser humano, por más bondad que tenga, por más maldad que tenga, por más dinero que tenga, por más pobre que sea, las distintas características del ser humano, el ser humano es débil. El ser humano es... todo lo discute, no se conforma. Entonces, esa es la naturaleza del ser humano. Entonces, mientras esté haciendo las buenas acciones, debe pedir que Allah acepte su buena acción. Y esa es una característica del creyente. Entre los sahaba también había la misma característica. ¿Y quiénes eran los sahaba? La mejor generación. Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, que Allah esté complacido con él, y su padre Omar, en una ocasión dijo: si supiera, escuchen bien, hermanos, Abdullah ibn Umar dijo: si supiera que Allah me aceptó un solo sajda, mi corazón se tranquilizaría. Le dijeron: ¿por qué dices eso, oh hijo de Omar? Y dijo: ¿acaso no han escuchado? ¿Acaso no han escuchado que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: ciertamente Allah acepta únicamente de los temerosos? Entonces, por eso Abdullah, y este es un ejemplo, hermanos, de que los sahabas también hacían eso. ¿Sí? ¿Somos pecadores? Por supuesto. Que levante la mano el que no sea pecador. Somos pecadores de día y de noche. ¿Sí? Pero Allah nos permite todavía que volvamos al camino correcto. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Ustedes que sobrepasaron los límites de la desobediencia, no desesperen de la misericordia de Allah, porque Allah es misericordioso, compasivo, perdonador. Todo eso, que no se les olvide. Pero existen señales, hermanos, y esas señales, si yo hoy me digo a mí mismo, es hora de que cambie, es hora de que me corrija, en el momento que yo me dispongo a corregirme, debo empezar a reflexionar y a analizarme a mí mismo. Si hay señales que se están cumpliendo, entonces estoy bien. Inshallah. Si no se están dando esas señales, entonces es momento de que otra vez vuelva a reflexionar. La primera de estas señales, hermanos, y antes de empezar con las señales, cuando nosotros buscamos que Allah acepte nuestras acciones, o cuando buscamos el Kabul, la aceptación de Allah, no estamos hablando únicamente de que Allah acepte nuestras acciones, porque más allá de que Allah acepte nuestras acciones, se trata de algo mucho mayor, de que Allah te acepte a ti mismo. Si Allah no te acepta a ti, no va a aceptar tus acciones. Si Allah no te acepta a ti, como ser humano, como persona, entonces no va a aceptar tus acciones. Allah subhanahu wa ta'ala, tal como está mencionado en los hadices, cuando llega a amar a uno de sus siervos, llama al ángel Gabriel y le dice: ya Jibril, sé testigo de que yo amo a fulano, así que ámalo tú también. Y cuando Jibril ama a fulano por orden de Allah, Jibril llama a los demás ángeles y les dice: ya ángeles de Allah, oh ángeles de Allah, Allah ama a fulano y me ordenó a mí amarlo, y yo también lo amo a fulano, así que ustedes amen también a fulano. Y cuando eso se da, Allah subhanahu wa ta'ala tiene a este siervo en particular en mucha virtud, en mucha honra, de tal manera que se empuja a sí mismo a realizar las buenas acciones aun cuando no sabe cómo. No puso alarma ni nada de eso, pero a la hora del fajr es el primero en levantarse. A la hora del fajr es el primero en levantarse.
No ha llegado la oración no ha llegado el tiempo de la siguiente oración, pero él ya está dirigiéndose a la mezquita para cumplir con el salat. Esas son las personas a las que Allah subhanahu wa ta'ala ya ama. Ya les ha concedido su kabul, su aceptación. Y a estas personas, Allah subhanahu wa ta'ala le acepta sus buenas acciones. Pero hermanos, así como Allah llama al ángel Gabriel y a los demás ángeles para que sean testigos de que aman a fulano, hay que tener también mucho cuidado de que seamos de los otros. De aquellos a los que Allah subhanahu wa ta'ala llama al ángel Gabriel y les dice también, sé testigo hoy de que yo desprecio a fulano. Así que desprecia lo que también. Una persona que ha... En el versículo anterior que dijimos, al-Medina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, estas personas están mucho más allá. Personas que se atrevieron a decir y hacer lo peor. Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surah Al-Fatiha, una sura que repetimos mínimo 17 veces al día, غير المغضوب عليهم, se refiere a alguien en particular. Allah no dice nada en vano en el Corán. Y no me guíes no me lleves ni siquiera por el camino de los execrados, es decir, los que están apartados de la misericordia de Allah, para ellos ya no me perdone. Entonces, así como Allah llama al ángel Gabriel y a los demás ángeles para que sean testigos y les ordena que amen a fulano, también les puede decir lo contrario. La primera de las señales, hermanos, la primera de las señales, para que te des cuenta si Allah te está permitiendo ir por buen camino, es que analices si Allah te está permitiendo hacer buenas acciones. Si llega el momento del salat y tú eres el primero o de los primeros o de los que está corriendo a hacer el salat, el día del juicio final no habrá sombra para nadie. Eso sépanlo bien. El día del juicio final no habrá sombra para nadie y el sol va a estar a la misma distancia que ahora. No, el sol va a estar sobre nuestras cabezas. Pero ese día no va a haber sombra para nadie, excepto para siete tipos de personas. Y una de ellas es aquella persona, وَقَلْبُهُ مُعَلِّمُهُ الْمَسَلِّ, una persona que su corazón está colgado de las mezquitas. ¿Qué se refiere? A que no termina un salat sin que ya no esté pensando en el siguiente. Termina un salat, viene a la mezquita, cumple con su salat y apenas termina el salat ya está pensando en el siguiente salat. Esas personas son a las que Allah subhanahu wa ta'ala le está permitiendo hacer buenas acciones. En medio de la noche, en medio de la oscuridad, de la madrugada, cuando todos duermen, a ti Allah subhanahu wa ta'ala te está permitiendo levantarte de tu cama en una noche fría para realizar el wudu e ir a la mezquita a rezar. Si lo estás haciendo, entonces has de saber que Allah te está permitiendo la puerta del arrepentimiento. Porque si dijiste, Allah perdóname, ante ti me arrepiento, y sigues en lo mismo, no esperes que Allah subhanahu wa ta'ala te lo esté haciendo. Las demás señales las hablamos en charla tras el descanso. Apulo con lejana, o hasta que Allah me diga, o la misma hasta que Allah me diga, o la misma hasta que Allah me diga. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, thumma amma ba'd. Entonces, hermanos, la primera señal, analizarte a ti mismo y ver si Allah te está permitiendo hacer buenas acciones. ¿Está claro? Si Allah te permite hacer buenas acciones, entonces es una señal de que Allah subhanahu wa ta'ala está aceptando tu arrepentimiento. Si no, tienes que insistir. Otra de las señales o otra de las causas para que Allah subhanahu wa ta'ala acepte tu arrepentimiento es que lo hagas con lo que en árabe se llama sirkul azim, ¿sí? Es decir, tener una verdadera
resolución sincera con Allah subhanahu wa ta'ala. Porque si tú te dices a ti mismo, si sí, estoy haciendo mal, voy a cambiar. No creas que eso es suficiente, ¿no? Si no te propones dejar lo malo en este instante y empezar a hacer lo bueno, no solo empezar, sino empezar la constancia en lo bueno, entonces no es un verdadero arrepentimiento. Tienes que empezar, dejar lo malo. Además, recuerden que esa es una de las señales de un arrepentimiento sincero, ¿sí? Acongojarse por lo malo que hice, ¿sí? Prometerse a sí mismo no volver a hacerlo y ser constante en las buenas acciones. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, pero con sinceridad. Porque la sinceridad es una de las condiciones para que Allah acepte tu buena acción. Si tú estás haciendo las cosas solamente para lograr la complacencia de fulano, de sutano o de mengano, has de saber que estás loco. Porque entre las características del ser humano está el olvido. Hoy haces algo por fulano y mañana ese fulano se olvida de lo que hiciste por él y tu recompensa no sirve de nada. Estarías loco también buscando la complacencia de alguien que es tan débil como tú, o tal vez peor. Pero si haces las cosas buscando la complacencia del Hayyul Qayyum, del viviente, el subsistente, entonces tu esfuerzo no tiene pierde. Porque sea como sea la situación que tengas, cuando tú te propones hacerlo por tu Creador, vas a ganar recompensa de una o de otra manera. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Saddiqu aw qarib". Busquen la rectitud, o por lo menos intenten acercarse a ella. Entonces, si tú alcanzas la rectitud, habrá una enorme recompensa para ti. Pero si no la logras, estás en el camino intentando lograrla, y también va a haber recompensa para ti. Pero si tú lo estás haciendo para que fulano, para que tu jefe te diga, está bien, tu trabajo está seguro. Para que el profesor en el colegio te diga, está bien, te voy a poner un 20, una A. O para que X persona te diga, sí, estoy complacido contigo, vas a estar bien. Mañana ese fulano se olvida de lo que tú buscaste, se olvida de lo que tú hiciste y tu recompensa al tacho. Entonces, la persona que esté haciendo, hermanos, que no haga las cosas con sinceridad, que sepa que está echando a perder su tiempo, su recompensa y todo lo que hace. Para que Allah subhanahu wa ta'ala acepte también tus buenas acciones, tu arrepentimiento, tu promesa de no volver a caer en lo que estabas antes, debes también entender que tiene que ser de acuerdo a lo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos legisló. Si yo dejé algo malo y empiezo a hacer las cosas buenas, pero no de una manera que hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam, entonces sigues por mal camino. Te fuiste de un mal camino para ir por otro, pero no ha sido el camino correcto. Porque las cosas buenas, las buenas acciones, tienes que hacerlas tal como Allah y su mensajero la legislaban. Por eso estas dos condiciones van de la mano, el ikhlas y el mutaba. La sinceridad y el hacerlo como lo hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, hermanos, todas estas son señales. Ver si estás haciendo buenas acciones. Si no las estás haciendo, entonces no has logrado nada. La sinceridad, es decir, la resolución sincera y verdadera con Allah, una promesa verdadera a Allah de que voy a hacer las cosas, la sinceridad a Allah subhanahu wa ta'ala, el seguimiento al profeta sallallahu alaihi wasallam en cada una de las acciones que yo haga,
Y hermanos, todo eso, cuando nosotros hablamos de todo eso, es porque al final del camino lo que buscamos es el din, ¿verdad? Y cuando hablamos del din, no me refiero al Islam como tal, sino me refiero al din en nuestro corazón, al din dentro de nosotros. ¿Cuál es ese din? La explicación a ese din es lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: "Anta'budallaha kama'annaka tarah, fa'in lam takun tarah fa'innahu yarak." El ihsan. Que adores a Allah como si lo vieras, ya que si no lo ves a él, él sí te está viendo a ti. Es decir, que tengas presente a Allah en todas tus acciones. Si haces eso, si dejaste lo malo, cumples estas condiciones y haces todo esto, entonces hazle saber, mi querido hermano, que estás por buen camino. Y que Allah subhanahu wa ta'ala jamás te va a cerrar las puertas de su misericordia siempre que tú intentes alcanzarla. Pero tenemos que cambiar ya. Tenemos que hacerlo ya. Y tener claro que nadie va a cambiarnos a nosotros. Yo no voy a quedarme sentado esperando que ya van a llegar mis hermanos, esos hermanos que son virtuosos, y con la virtud de su compañía voy a cambiar. No, yo tengo que empezar a cambiar. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah no cambia la situación de un pueblo hasta que este no cambia por sí mismo. Y Allah subhanahu wa ta'ala, ya para terminar, dice en el Sagrado Corán: Inna Allaha la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Allah no es injusto con nadie, pero la gente es la que es injusta consigo mismo, hermanos. Y nosotros no tenemos que ser de ellos, nosotros tenemos que ser de aquellos que entienden el significado de Juliá y Badia le dirán a Sahuara, pues si en la tabla tu matita. Di ustedes, di, oh siervos míos, ustedes que sobrepasaron los límites de la misericordia, no desesperen de la misericordia de Allah. Ciertamente Allah perdona todos los pecados, pues Él es el perdona, el compasivo. La eterna tendrá rahmatillah. No desesperen de la misericordia de Allah. En Allah hay absoluto de nuba jamia. Perdona todos los pecados. Inna hu al ghafur rahim. El ghafur rahim. Si no te quedó claro de que no hay que desesperar de la misericordia, Allah te vuelve a decir que Él es quien perdona todo. Y si no te quedó claro que Él es, que no debes desesperar y que Él es quien perdona todo, además te dice que Él es el Ghafur. Y si no te quedó claro con eso, además te dice que Él es el Rahim. Hermanos, quiero Allah subhanahu wa ta'ala permitirnos cada día ser mejores musulmanes. Quiero Allah subhanahu wa ta'ala mantener las puertas de su misericordia abiertas para volver a Él. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita cada día corregirnos, entender y reflexionar en nuestra situación, para que no llegue el día en el que nos toque emprender el viaje y nos encuentre en una situación de negligencia. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Y dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam: Man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha 'ashra. Quien suplique a Allah una vez por mí, Allah le bendecirá 10 veces más. Hoy el día viernes es un día especial para suplicar constantemente por el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Cada vez que lo hagas, Allah te bendecirá 10 veces más. Que Allah subhanahu wa ta'ala bendiga al profeta sallallahu alayhi wa sallam, a su familia, a sus compañeros y todo aquel que siga su senda hasta el día del juicio final. Allahumma izzal islam wa muslimin. Allahumma izzal islam wa muslimin. Allahumma izzal islam wa muslimin. Wa adhill ash-shirka wa al-mushrikin. اللهم صل اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم صل اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت يا رب اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.